con aroma de mujer, ¿verdad? Con aroma de mujer. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Muchas gracias, Pepe. ¿Qué te traes? Traes a dos mujerones al lado para hablar de ellas. La Premio Nobel de Economía y la Premio Nobel de la Paz, por cierto, presa desde hace por lo menos 8 años. La han metido 15 veces. Ha ido y salido de la cárcel de Irán. Pero la última lleva 8 años. Así es. Son paradojas, Pepe, porque Claudia Goldin, que es la Premio Nobel de Economía, es norteamericana, pero de origen judío. Fíjate nada más. Y Narges Mohammadi, la Premio Nobel de la Paz. Narges Mohammadi es iraní. Entonces, una Premio Nobel de la Paz, otra Premio Nobel de Economía, ella porque establece todo un estudio a lo largo de su carrera que es impresionante, va estudiando las brechas que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral. ¿Por qué no ganan lo mismo las mujeres que los hombres en Estados Unidos? Porque no tenemos las mismas oportunidades. Uh-huh. Y entonces lo atribuye básicamente a que la maternidad interrumpe tu carrera profesional y los cuidados. Por eso hoy la gran lucha es porque los cuidados sean compartidos y el Estado también, nada más que en este país vamos en retroceso. Se desaparecen estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y demás. Entonces ella hace todo este análisis y dice que paradójicamente algo bueno que salió de la pandemia es esta flexibilidad de vía la computadora conectarte con tu chamba y entonces hay más acceso de las mujeres a los puestos codiciosos que son donde más se gana y de más prestigio. Y luego pues tenemos a Mohammadi, que es iraní, que gana el Premio Nobel de la Paz como defensora de los derechos humanos y como desde la cárcel ha estado en contra de la tiranía y de esta tiranía religiosa, esta opresión de género contra las mujeres y contra el pueblo iraní. Es la segunda mujer Premio Nobel de la Paz que va a recibir el premio, bueno, se le menciona pues, en prisión. En la prisión, es impresionante. Y ella dice que no se va a ir de Irán y que ella no le importa estar toda su vida en la cárcel, que ella siempre luchará contra esa tiranía. Qué paradojas. Es de acero esa mujer. De acero las dos. Y de acero en un momento en donde a nombre de la religión jamás asesina a mujeres. Viola, secuestra y asesina a mujeres. Este grupo terrorista musulmán va contra mujeres judías. Una mujer judía que gana de origen judío, no sé si practique la religión, pero de origen judío, gana el Premio Nobel de Economía. Una mujer iraní, pues que pertenece a un pueblo de esas características musulmán, que tiene un gobierno también al estilo Hamas, digamos que van con estas prácticas terroristas y de opresión y de tiranía. Y entonces tienes por este lado esta parte oscura y de terror y de horror que tenemos que condenar absolutamente y sin ninguna excusa. Y por el otro lado esta parte luminosa, ¿no?, de estas dos grandes mujeres que nos están diciendo que independientemente del origen podemos aspirar a tener un mundo mejor, ¿no? Podemos aspirar a un mundo en donde las mujeres contemos y nadie tenga derecho a nombre de ninguna religión a oprimirnos, ni de ningún otro tipo de condición a oprimirnos, a violentarnos, mucho menos a secuestrarnos y a matarnos. Entonces, por eso me parece que es paradójico que esto haya sucedido al mismo tiempo que vimos estas imágenes de terror, ya no del, como diría la canción de YouTube, del Domingo Sangriento, sino del Sábado Sangriento en Israel, y que la seguimos viendo ahora padeciendo la población palestina, que también hay que decirlo, ¿no? La población civil, no, jamás no es el pueblo palestino, es un grupo terrorista, pero pues esto nos da esperanza, ¿no, Pepe? A mí me da esperanza, a mí me da pues luz en el sentido de que podemos encontrar un camino y que las mujeres somos muy importantes para ello, encontrar un camino de paz. La otra mitad del cielo, la mujer. La otra mitad del cielo, como dirían Mao. Exactamente. Mao Zedong. Mao Zedong. Gracias, Rosario. Al contrario, que seas muy bien. Gracias. Buenas noches. Sus gardenias, se va Rosario, no se vaya a regresar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.